Sí, empezamos el operativo porque llevamos 3 días de capacitación con las máquinas PDA, que es para labrar acta. En este equipo, el personal de tránsito labra acta y pasa directamente al registro. Queda una en el registro digitalizado y la otra se lo queda al contribuyente o al ciudadano. Es como un avance, digamos, más tecnológico para esta época. Sí, era lo que nosotros cuando asumimos en esta gestión, que nos pusimos en contacto con la agencia porque ya estaban los equipos acá, los llevamos para que los actualicen y los volvieron a traer para ya ponerlo en funcionamiento para el control de que sea más efectivo en la calle. Bueno, brevemente ha finalizado el curso que hicieron con los inspectores, ahora se está haciendo una práctica. ¿La evaluación a partir de la Nación cómo lo está haciendo? La evaluación es buena, estamos, sí, ya como bien dijiste, en la última etapa de capacitación con los agentes ya en la calle, tal cual lo van a hacer en un operativo. La idea era que los agentes se saquen, evacúen las dudas que tengan con nosotros acá ya, trabajando en un operativo. Después de las dos capacitaciones en aula que hicimos con los equipos PDA, y bueno, el recibimiento por parte de los agentes ha sido bueno, así que satisfechos con cómo viene dándose acá en Paraná. Sintetizando, esto facilita tanto al juzgado de falta como el accionar de los inspectores en la calle, porque la gente también puede ir a pagarlo rápidamente a la multa, ¿no? Sí, hace más ágil todo el proceso del cobro de multas por infracción, debido a que el acta, una vez que los agentes hacen el labrado del acta, cuando el PDA, el dispositivo móvil que tienen los agentes en este momento, se conecta a internet, envía las actas al Sistema Nacional de Infracciones, que es el sistema que van a poder ver desde los juzgados de falta y van a poder en el mismo momento observar el acta digital, ¿sí? De manera que eso va a acelerar los tiempos del trámite, ¿no? De todo lo que es la notificación y el juzgamiento. De parte del presunto infractor, del ciudadano, el contribuyente, la facilidad que tiene es que el acta papel viene con un cupón de pago que el ciudadano puede abonar en cualquier RapiPago, Pago Fácil o Banco Nación, con el beneficio del pago voluntario, ¿no? Que es el 50% de la multa.